Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos de regreso de nuevo para hacer nuestras tareitas, ¿verdad? Ahora sí, vamos a hacer un repaso. Hoy hemos trabajado el número 18 y el número 19. El 18 y el 19. Pero vamos a completar las unidades que nos trajo la misma Dalia acá, porque acá no hay 18, solamente hay 10. Y este conjunto que está acá está vacío, para que ustedes y yo juntitos podamos completar a las cantidades y así poder llegar al número 18, ¿verdad? Así que acá tengo 10 y acá ¿cuánto me faltará? Ayúdenme, yo ya les vengo enseñando esto y platicando conmigo todas las veces que nos toca matemática. Si acá tengo 10, ¿cuánto me falta para llegar al 18? Contemos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí llegué al 18. ¿Y cuántos círculos me faltaban entonces? Me faltaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá hay 10 y acá 8. 10 y 8. 18. Entonces ya está completo la cantidad de 18 círculos acá. Pero yo lo dibujé. Así que vámonos ahora al número 19, chicos. Acá tengo el número 19. Y de igual manera como hicimos con el 18. Acá yo tengo 10. Yo solamente les voy a dejar 10. ¿Y cuánto falta para completar al 19? Entonces, hagamos lo mismo. 10, que continúa del 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Este es 18? No, es 19. Ahí está el 19. Ahora sí llegué al 19. Ahora sí, acá hay 19 círculos. ¿Y cuánto me falta dibujar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 círculos nada más. Porque yo tenía 10 más 9 es 10 y 9. 19. ¿Vieron? Ah, solamente le aumentaba 10 al 10, el 9 para que diga 19. Acá está el 19, ¿verdad? Otra vez vamos a hacer ahora mismo. ¿Y qué hemos hecho? Yo les digo, siempre vamos a practicar lo que vamos aprendiendo, ¿sí? A ver, si acá la misma Gali nos da una decena, ¿cómo se dibuja la decena? A ver, ¿cómo es la barrita de la decena? Muy bien, es una barrita, como la misma se está diciendo, es una barrita delgada, un rectángulo delgado, y ahí van a ser 10 recuadritos, porque una decena son 10 unidades. Y tiene que haber, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, uy, 11 solamente, vamos a borrar uno, ahí está, 10. Ahí es una decena. Ahora acá tiene que dibujar mis 8 unidades. Las unidades las voy a dibujar con un color azul. 8, me tiré acá, 8 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades, ¿verdad? 8 unidades. Después que dibujo, voy a pasar los números al tablero posicional. Acá me da una decena y coloco solamente el 1 porque la D ya está acá. Una decena. ¿Cuántas unidades tengo acá? 8 unidades. ¿Y cuánto me salió? Número 18. Acá hay 18 también. ¿Vieron? Al igual que arriba, 18. Ahora vamos a representar acá. Acá también me pide una decena. El número 10. Voy a hacer una barra de una decena, que es 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Verdad? 10. Acá tengo 10 y se convierte en una decena porque hay una barrita nada más. Y acá me pide, ¡uy! ¡Ay, ay, ay! Acá es 9, 19. ¿Viste lo que la misa ha puesto ahí? ¿Ve? A ver, acá es 10, el 9, no 9, 10. ¿Ah? Acá es el 9.
porque estamos trabajando 9, 19, acá 9 unidades. Voy a dibujar 9 unidades, ¿está bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unidades. ¿Vieron? Ahora le voy a, estos números le voy a pasar al tablero posicional, ¿está bien? A ver, acá dice una decena y acá le pongo 1 y 9 unidades le pongo donde corresponde el número 9. Entonces sale 10 y 9. ¿Vieron? La misma cantidad con que representa 100 unidades y acá hay decenas de unidades. 19. Ahora vamos a contar, pero vamos a contar hasta el número 19 ya. Ya no vamos a contar hasta el número 17, sino hasta el número 19, porque hoy ya hemos trabajado el número 18 y el número 19. Pero vamos a contar, recuerden, solamente desde el número 10. ¿Sí? Porque del 0 ya ustedes saben, pero del 10 como que todavía nos estamos confundiendo. Y si practicamos, vamos a aprender. 10. Ustedes, ¿qué número es? 11. 12. 13. Ustedes, 14. 15. 16. 17. 18. 19. Después del 17 viene 18. Y después del 18 viene 19. Ahora vamos a contar de forma descendente del mayor, que viene a ser ahorita el 19, al menor, que es el 10. ¿Sí? A ver. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 y 10. 10. Así vamos a practicar en casita todos los días, ¿está bien? Y luego vamos a trabajar de la página 209 del libro de trazos. La página del libro de trazos, la página 209, donde está el número 18 y el número 19. Y luego la Miss Magali les va a mandar otra hojita junto para que ustedes trabajen también en casita. Pero acá ya para que escriban el número pequeño y también para que completen, como les está enseñando acá la Miss, para que dibujen y completen. ¿Ya está bien? Muy bien, ahora sí, manos a la obra y a trabajar. Chicos, cuando ustedes no entiendan algo, algún ejercicio, ustedes me tienen que preguntar. ¿Y cómo me van a preguntar si están en casita? Ustedes díganle a la mamá, mamá, présteme su celular, por favor. Voy a llamar a mi niña. Y agarren y no me marquen. Vayan al WhatsApp y busquen mi nombre. Mi nombre está con un pomito morado con rosado. Y ustedes, y ahí me llaman y me preguntan, ¿está bien? Así que chicos, manos a la obra y a trabajar. Y mucha suerte, no la hagan renegar a mamá, ¿eh? Hace tiempo no les digo eso. Así que